Hola Funkolovers, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal. Y bueno, hoy te traigo unas figuras que quiero hacer un experimento, los Funko Soda. ¿Qué son los Funko Soda? Vamos a empezar por ahora, es que... Ustedes ya saben que Funko está como en plan sacando cosas diferentes. Ya sacó el Funkover. Bueno, el Funkover fue lo del año pasado, pero previamente al Funkover estaban los Mystery Mini, estaban los Dorbs. ¿Qué más había así de Funko? También sacaron los Paka Paka, que son estas maquinitas. Bueno, es una máquina como los Funko Gashapon. Metes una moneda, te sale una figura. Que por cierto, estoy en la búsqueda del dragoncito, la mascota de Paka Paka. Me da igual el color. Hay verde, rojo, que brilla en la oscuridad. Pero bueno, al ser la mascota y al ser un dragón, quiero conseguirlo. Si alguien tiene información, se lo compro. A Funko se le acababan las ideas y creó los Funko Soda. Para todos los que me dicen, los chicos que no lo conocen, no es una bebida, no hay nada dentro. Es una figura que está aquí oculta, la que enseña por la parte de fuera. O sea que vamos a ver cómo son estas figuras. Por un... Bueno, pero ¿qué estoy diciendo? Yo me estoy acá adentrando en la historia de Funko y no te dije que si te gustan estos vídeos así, tengo que poner un reto de likes, porque si no, no puedo arrancar. 1000 likes, ¿no? 1000 likes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que quiero poner en este vídeo de Funko Soda, que no le va a gustar. No sé si va a ver a alguien este vídeo, creo que no te va a gustar. Porque cuando salgo de Funko Pop, no es que ahora me voy a coleccionar soda, pero bueno, no. En serio, vamos a analizar a ver si vale la pena comprarse estas figuras o no. Reto, 1000 likes y compro... ¿Cuántos puedo comprar? 1000 likes. Pues con 1000 likes compro 3 más. ¿Ok? Con 1000 likes hago otro vídeo, compro 3 más. Y si me toca un Chase, que no me va a tocar un Chase, si me toca un Chase compro 5 más. O sea, son 5, 6, 7, 8. Vamos a redondear, ¿no? Bueno, nada, 8, ok, 8. Compro 8 figuras de Funko Soda. A ver, por precio valen 15 euros. O sea que son un poco, un pelo más cara que los Funko. Así que 8 figuras, ¿cuánto es 15 por...? Que me voy a gastar acá 120 euros en Funko Soda y estoy haciendo un experimento acá que no sé si me va a gustar o no. Y hablando de retos, te quiero dar las gracias porque en el video semanal del lunes yo dije que si hacíamos más de 1000 likes y hemos llegado más de 1300 likes, yo iba a colgar triple vídeo, promesa cumplida, aquí te lo dejo. Y bueno, la semana que viene no habrá vídeo de noticias, por lo tanto visita mi pestaña de historias o de comunidad donde voy colgando todas las novedades. Y me dirás, Pini, ¿por qué no hay vídeos de noticias? Bueno, porque ya tengo grabado para el martes un unboxing muy esperado en el que mucha gente me pide que haga un sorteo. Así que martes te espero, unboxing, figuras muy épicas con un regalito para ti incluido. Bueno, a ver, rápido, Funko Soda. El experimento, la idea de Funko es poner una figura dentro de una lata que... A ver si es lata... Sí, es lata como las que tomamos de Coca-Cola, bueno, que es publicidad, ¿no? Como las que tomamos de lo que venden de cualquier refresco, dentro hay una figura. Dentro también hay como un tazo que te dice cuántas unidades hay. Si llegara a haber un Chase, creo que son 800 o así, porque de este de Huckleberry Hound, he elegido Huckleberry Hound. Super inglés, 6.000 piezas. Y el de Leonor de los Thundercats, 7.500 piezas. Por lo tanto, este Chase puede que valga un poquito menos que este. Y digamos que son como retro, porque no hay de todo. No hay, creo que de Marvel no hay. Hay como mucho algún Batman de DC Comics. Hay muchos de Hanna-Barbera. Para la Esmeralda City sacaron los primeros Funko Soda exclusivos de una Comic-Con. Para la WonderCon también sacaron otros. Pero como te digo, retro, Hanna-Barbera, de Icons, de seriales retro. Funko, desde que se creó, le gusta hacer cosas retro, o en sus inicios eran figuras de cosas retro. Y bueno, ya han querido empezar con los sodas en los años 80. Pero bueno, elegí Huckleberry Hound y elegí a Leon porque veía los Thundercats. Me gustaría Batman, pero no lo conseguí porque se agotó en casi en todos lados. El chase del Batman es dorado. Y bueno, el chase de este creo que es de color rosa o no sé qué, porque el perrito este es azul. Y el chase de este, de Leon, no, creo que es... brilla en la oscuridad, o sea que podríamos tener suerte, porque a mí me gustan mucho los que brillan en la oscuridad. Así que bueno, vamos a empezar con Huckleberry Hound. No sé lo que hago. Acuérdense, 1000 likes para comprar más Huckleberry Hound, no. Pero, ve que están precintados y me estuve aguantando para comprarlos. Todo por los subs. A ver, que no me estaba aguantando y... Bueno, vamos a ver, Huckleberry Hound.
¿Por dónde se abre esto, man? Ah, claro, aquí está la tapa. No puedo abrir. Ah, y aquí se puede ver que viene con una bolsita. Y aquí está el tazo. No me tocó el Chase porque ya te lo dice el tazo Huckleberry Hound. Creo que el Chase vale como unos $60, está valorado. Y bueno, son unas figuras que pesan un poquito, ¿eh? Bueno, aquí está el Hacker. Trae también ahí, quiero ver que trae debajo como todos los como todas las figuras Funko, trae un número de serie. Y aquí está Huckleberry Hound, color azul. El perrito color azul, el favorito de Mariotti. Bueno, se ve, ¿no? Que el estilo de las figuras retro que quiere impartir aquí Funko de Hanna-Barbera. Y bueno, vamos con el siguiente Funko Soda, que es Leonor de los Thundercats. Por un lado quiero que me toque el Chase porque es raro, pero como me toque Chase y me tenga que comprar 8 figuras, bueno, se caen los 1000 likes, ¿no? También presentado, se saca por aquí, por el lado, y tenemos Leonor normal, 6300. ¡Cao! No brilla en la oscuridad, pero bueno, es igual al Chase. Es un estilo de Mystery Mini, ¿eh? Funko, Thundercats, Leonor. Bueno, aquí te dejo la figura de Leonor de los Thundercats. Trae la espada, el cinturón, que el logo es súper bien hecho, es así. El guante felino. Y aquí está... Ah, que no te había enseñado tampoco el anterior. Aquí están los números de serie para ver si son original. Traen el mismo número de serie. 20102. Mismo número de serie para los Funko Soda. Bueno, aquí están los Funko Soda. Vamos a hacer una pequeña valoración. ¿Mejor que Funko Pop? Mi opinión es que como figura, ahora que lo tengo... Para mí no. ¿Por qué? Porque Funko... Esto es como más simple, ¿no? Las figuras Funko Pop, además de que son más atractivas, estilo chibi japonés, tienen más detalles, estas son como más simples, más tocho. Bueno, si te quieres comprar algunas como me compré yo para hacer la gracia, ok. Pero iniciar una colección lo encuentro difícil, ¿no? Te pueden gustar. De gustos hay un montón. Lo que sí quería analizar y que me pongas en los comentarios es que, por un lado, cuando hay un Funko Pop, que iba al análisis importante para mí, cuando hay un Funko Pop y tú estás buscando el Chase, aquí está el pro y el contra, ¿no? Y tú vas a una tienda, tú ves el Chase, entonces te lo marca la pegatina por fuera, ya sabes cuando es un Chase de colección raro de encontrar o algún exclusivo. Contrapartida de que se vea que es un Chase o de contrapartida de los Funko Pop. Claro, hay gente que solamente va a buscar Chase para revenderlo. Y los verdaderos coleccionistas a veces se quedan sin el Chase o tienen que comprar el Chase como de segunda mano más caro. Y por otro lado tenemos los Funko Soda. Tú te compras la lata, no sabes si dentro está el Chase, pero por contrapartida, si buscas un Chase, ¿cuántas latas me tendría que comprar? Es como me pasa a mí con los Funko Paka Paka, que por ejemplo quiero conseguir el dragón Paka Paka simbólico, y yo que sé, hay una probabilidad de una entre 40, entre... no lo sé, porque creo que está valorado en 40, $50. ¿Qué hago? ¿Me compro Paka Paka, que me puedo comprar, no sé, 100 pelotas de ese, me puedo gastar la vida, o compro a alguien de segunda mano directamente un poco más caro? Aquí está la cuestión. Lo mismo está pasando también con los que se ven, con los Funko Chase, también está pasando un poco lo mismo porque la gente lo ve. Esto me gustaría que lo comentes aquí debajo. ¿Qué prefieres? ¿Que se sepa cuando hay un Chase, que tú lo veas, si tienes suerte lo puedes encontrar, o que no se vea y tienes que comprar hasta que te toque? Me leo todos los comentarios. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, para llegar a los 1000 likes, malgasto el dinero en mis Funko Soda. Si te quieres suscribir para ver más vídeos así sobre el mundo del coleccionismo, este lo de aquí es totalmente gratis. Y te dejo dos vídeos para que te entretengas. Yo soy Pini, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Soda.